Ahora, ¿cuánto está más barata la cerveza de Estados Unidos que la de aquí? ¿Estás ya allá? ¿Cabrón? Y de una vez, ¿Quién te la trajo? compré. ¿Y cuánta? ¿Dónde ¿Esa es la estáis? mía? Ahí está. 130 y la otra 135. ¡Hey! ¡Salucita, compa! ¡Ay! ¡Mucho bueno! Dile que es mal abajo, dile que es arroz hasta el dos abajo. ¿Esta ya está lista? Ya está ya. Tienen que ir aterrados. ¿Es la mía? Tienen que ir aterrados en los patos. Nada más que le hagan rajadas. Pero como quiera, no va a caber en el. ¿Dónde? No, porque ahorita. ¿Le mochas aquí? Alrededor, pero yo no, no lo voy a hacer, a lo mejor. Ahí. ¿Ah? Bien. Pero se le va a poner, yo creo, todo lo de un tubo. Mamá. Ahora abrí otra, para que miren. ¿Por qué? Por la panza. Que quiero que ahora han visto, ¿eh? La carpa. ¿Y la cabeza? Se va para que dé el sabor, para que las bolas se llenen. ¿De qué? De lechita. Para el caldo también sirve. Ya es temprano. ¿Cuántas van a querer? Ir hasta una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿ah? Y un plateado. Esta es mía. Oye, ¿pusiste las redes? Ahí me extrañé. ¿No quieren salir juntas o qué? No voy a ver, ¿ah? ¿Eh? ¿Por qué no quieres? Dice ni que le gusta. Pues yo creo que si puede, ¿verdad? Para la encajonada, pues eso va a ser rápido. Mira. ¿Verdad? Oh, ¿cuántos? ¿Cuántas cartas? Chuchas. Sí. Ya viste el gote. También se le puede poner la primera tendida abajo del puro seco y ya arriba. Saludos, gordito. Pero un poco durita. Vamos a saludar al hijo del barril. La misma agua esa le esté cayendo al seco. Es que si vas a querer, dice el 5. Ajá. Sí, porque yo. Vente, pues, compré un 6, mira. Está más cara la mexicana que la americana ahorita. Dice el camarón que si quieres un mezcal del que te dio la otra vez. Échalo. O te quedaste dormido allá en su casa. No, como está en Estados Unidos. Ey, así es, doraditas. Enchiladitas, mira. Mamá. Puro, carga la pila. La vas a pujar. Camarón. Esos son para el bocados. No, pues estos son para echarme los ambiesté. Y la otra abierta esta. Yo creo que lo mejor le vamos a escarbar hasta como para el miércoles. ¿No te rompió la red? A ver, sí. El tato le avanzamos hace 3 días. Y la próxima. Ajá.
Así va a ser, se le tiene que hacer cajón de adentro, ¿verdad? ¿No? ¿Qué pasarle? Va por, tanto, si le metes por el lado de la pared, va, ¿cómo va a sacar las tablas? Ahí le van a quedar. En la misma pared le va a hacer, la misma pared le va a servir de tabla. Este nada más. 100 pesos por la salud. Saludos desde la bolsa, Guerrero. ¿Tiene? ¿Cuánto? 100. ¿Cuánto vas a vender? Estas 4 y la tuya. 50 5. Cada uno. ¿Arriba? 200. A 50 cada uno, era ya abiertas por el lomo. ¿Cuántas van a querer? No, ahí se les tiene que hacer baratas. Vienen enchiladitas. ¿Ah? ¿Sí? Porque va a querer el metro para que agarre todo lo que se le va a estar dando ya, que es arena, para que se le empiece a pegar. Saludos de la bolsa, Guerrero. Para todos allá los que están viendo ahorita. Yo la otra vez abrí una, pero no la abrí así. Ah. Es fácil. ¿Eh? ¿Le sacas el espinazo? Ay. ¿Ya hallaron el agua en el pozo? Ya me va a dar los huevos. ¿El agua? ¿Lo de la que llovió? No, le está saliendo nada. Ya la bomba no le da abasto. ¿A dónde me lo hicieron? ¿Qué están haciendo? Ahí en la casita. Valdo, ven a echarte una, pues. Está bien bonita la grava. Acá que te la dora el 5. Pues esa, pues, por eso la parté para no revolverla con la tierra. Acá la sacó en las redes, ya puso las redes. Está medio sucia el agua ya. Así las abre por el lomo para que las doren enchiladitas o asadas. ¿Cómo le sacas el espinazo? ¡Bode! ¡Vente, Marco Antonio! ¡Puro Nayarit! La voy a enchilar, la voy a guardar para... Pues sí, en las viatas, bajamos. Llévate otra. Estas dos, era 100 pesos. No, todavía quiero tantas. Para que vayas a hacer botana por ahí. No, a ver cómo vas a hacer la lenta. Están gordas, hijas, te vas a tomar esto, pero están bien gordas. Sí, pues. Le das una lula, tu comadre. A
Saludos, Marco Antonio. Échale ganas a ver el trabajo. Así se abren las carpas, mira. Mamá. O sea, ya quedó lista. Sale, ahí estamos, porque ya nos vamos. Ay.